Hola, hola a todos. Muy buenos días. Amigos de Plástica test Por acá, Anthony les habla. Eh, les mando un muy buenos días y un saludo de parte de todo el equipo de Plástica test Ya nos encontramos el día de hoy para analizar el tema siete tema a ver no ha el tránsito sonido vulnerable sí es el, hoy día toca el tema siete ya que corresponde a normas de circulación. Normas de circulación es el tema del día de hoy, que es uno de los temas, es el tema más largo del, del, del libro del conductor. Ya tiene bastante información, entonces vamos a tratar de resumir y ver lo que es lo, lo más importante, ¿cierto? Lo más relevante de este tema. Un momentito, por favor. Buenos días, Mónica. Entonces, ingresamos acá al home, nos vamos a normas de circulación, leer tema y comenzaría. A ver si ahí queda un poquito mejor. Ya. Normas de circulación, entonces, nos toca el día de hoy. Listo. ¿Qué vamos a ver en este tema? Vamos a conocer las principales normas de circulación y señalizaciones de la vía que todo conductor debe conocer. Vamos a profundizar sobre todas las señales de tránsito, las demarcaciones, uso de semáforos y maniobras permitidas como el adelantamiento, el viraje, el estacionamiento o detención. Y acá habla, empieza, comienza hablando de las instrucciones en el tránsito. Se expresan de cuatro formas las instrucciones del tránsito, ¿cierto? La primera son las señales de un carabinero. Ya Aquí aparecen como la primera instrucción en el tránsito, las señales de un carabinero. Luego, los semáforos. También tenemos las señalizaciones de tránsito, como señales verticales, ¿cierto? Los conocidos como carteles. Y las demarcaciones viales, ya que es la información que está en el piso, ya las demarcaciones, que es lo que está pintado en el piso. Y cuarto, las reglas del tránsito, ¿ya? Comenzamos por las señales de un carabinero. Carabineros de Chile puede regular o dirigir el tránsito en múltiples circunstancias como en congestión vehicular, siniestros, cuando un semáforo no funciona entre otras razones. Esto es súper importante. Las señales dadas por carabineros prevalecen sobre las demás, o sea, entre estas cuatro instrucciones del tránsito las señales de un carabinero van a prevalecer sobre las demás, por ejemplo si usted se enfrenta a un semáforo en rojo y hay un carabinero que le está dando la señal para que usted continúe tenemos que continuar, el carabinero la, la indicación del carabinero va a prevalecer sobre las otras señales ¿ya? y aquí dice que un carabinero visto de frente hay que detenerse con la mano arriba, advertencia, y el carabinero hacia el lado, avanzar. Obviamente cuando un carabinero usted lo quiera detener, va a levantar la mano y lo va a tirar hacia la orilla, ¿cierto? Es lo más probable, para que sea bien, ya, bien segura la, lo, lo que le, la instrucción que le está dando. Buenos días, Luis. <coughs> ya entonces ya sabemos que la instrucción de carabineros es lo que prevalece sobre las otras indicaciones. ¿ya? Eso es como lo principal en, ese, en el primer tema. 7.2, los semáforos. Ya dicen que regulan la circulación de vehículos en cruces de alto flujo vehicular con el objetivo de aumentar la seguridad. ¿Cierto? En intersecciones o cruces con alto flujo vehicular va a haber, van a haber cruces regulados. Estos son los de semáforo. ¿Ya? Significado de las luces del semáforo. La luz verde, obviamente, indica el paso. Los vehículos que se enfrenten deben continuar en el mismo sentido o virar a menos que en lugar haya una señal prohibida de algún viraje. Dice acá, ¿qué dice? Mónica me pregunta, ¿por qué es más grave pasarse un pare que desobedecer un carabinero? ¿Por qué es más grave pasarse un pare que desobedecer a un carabinero? Mm, claro, eso es, es buena pregunta, porque eh, pasarse un pare es una falta, una infracción gravísima, ¿cierto? Con suspensión de licencia y todo el tema, desde 5 a 45 días, son 3 UTM más o menos lo que vale Y desobedecer un carabinero es grave nomás, es una, señal, es una falta grave ya, bueno, ahí tendríamos que preguntarle más o menos a la gente que, que elegirla, obviamente, por qué es considerada más grave pasarse un pare, ya, porque obviamente pasarse un pare en una intersección eh, puede, puede producir un accidente grave, ¿cierto? Y que un carabinero nos, nos detenga como para controlarnos y seguir, obviamente, y no, no hacerle caso, es una falta grave solamente, ¿ya? Dice, hola, profe, contarle que hoy aprobé mi examen teórico. Gracias por este mes de estudio. Me salieron más de la mitad de las mismas preguntas que en el examen de hoy. Lo hice en la mañana mientras esperaba en la MUNI. Felicitaciones, paz. ¿Ya? Felicitaciones por este logro. Es súper importante este logro de pasar, obviamente, a aprobar y obtener nuestra licencia de conducir. Así que te deseo suerte en tu nueva vida de conductora y felicitaciones nuevamente. Ya, entonces, ¿qué dice que la luz verde obviamente indica el pase? Esto es súper importante, no avanzar si pasado el cruce no tiene al menos 10 metros expedidos en su pista de circulación, aunque tenga luz verde. Por ejemplo, yo llego a una intersección y si pasado el cruce no tengo un espacio de al menos 10 metros, no debería cruzar, ya no cruzo para evitar quedar parado o detenido en medio del cruce. Ya, Y dice también que los ciclistas y peatones tienen prioridad para cruzar ante la luz verde, por ello debe cederles el paso. En este caso, los, los usuarios vulnerables como ciclistas y peatones tienen prioridad para cruzar entre luz verde. Si yo voy a realizar un viraje, obviamente, le cedo el paso primero y luego realizo el viraje. ¿Ya? y ahí está la luz verde. Luego hablamos de la luz roja. Dice que la luz roja indica detención y hay que detenerse antes de la línea de detención. Esto es importante. Antes de la línea de detención o línea de detención adelantada, en su caso. No deberá avanzar hasta que se encienda la luz verde. ¿Ya? La, ro la roja intermitente indica ceda el paso. Ojo con esto, es súper importante también, porque puede aparecer una pregunta. ¿Qué significa si la luz roja es intermitente? ya Se apaga y se prende. Indica que los vehículos que se enfrentan a esta luz podrán continuar una vez que verifiquen que no se aproximen vehículos por la otra vía, que hagan riesgoso al cruzar. ¿Ya? Tomarlo como un el paso. Es tal cual. La luz amarilla indica prevención. Los vehículos deben detenerse antes de entrar al cruce. Ya, por ejemplo, si yo voy llegando a un cruce y me da la luz amarilla antes de llegar, antes de ingresar al cruce, o sea, antes de traspasar la línea de detención, yo tengo que detenerme. Bueno. Dice acá Macarena, profesor, tengo una pregunta. El sobrepaso y el adelantamiento, ¿cuál es la diferencia? Disculpe si después me lo puede responder. Ya, Macarena, creo que en este, acá en esta misma, en este mismo... Eh, módulo del día de hoy o que vamos está eso está esa diferencia así que ahí lo vamos a ver ya entonces dice que acá la línea de tensión la luz amarilla obviamente indica precaución cierto que luego viene la roja entonces si yo voy antes de ingresar al cruce y me da la luz amarilla debo detenerme si ya estoy sobre la línea de tensión si ya ingresé al cruce continúo pero con precaución ya y la luz amarilla intermitente indica peligro ya si yo llego a una luz a la amarilla intermitente ...deberamos cruzarnos al cruce a una velocidad reducida... ...y continuar con la debida precaución... ...también lo vemos a luz amarilla intermitente... ...por ejemplo en los pasos peatonales... ...donde tenemos por ejemplo lugares de escuela... ...por ejemplo eh, zona escolar... ...muchas veces nos encontramos con la luz amarilla intermitente... ...también tenemos los semáforos de tres tiempos... ...como la luz roja y flecha verde... ...ya los vehículos que se enfrentan a estas luces... ...podrán circular cuidadosamente al cruce... Para, pero solo continuar en la dirección indicada por la flecha Y deberán respetar a los peatones que estén cruzando Así como a los demás vehículos que estén circulando reglamentariamente Ya si la luz verde consiste en una flecha Usted solo puede avanzar en la dirección indicada por esta También tenemos semáforo con cabezal para ciclista Ya por ejemplo si yo llego a una intersección Me da verde, pero a la vez Tengo un semáforo al lado, al lado derecho Que dice que el, tiene el verde el ciclista Ellos tienen la preferencia ya si usted está virando, aunque enfrente a luz verde, ellos tienen preferencia, dice ahí. Y los semáforos peatonales también tenemos acá. No son solo utilizados para regular la circulación de vehículos y peatones. En las intersecciones también suelen instalarse en lugares específicos de alguna vía con el propósito de permitir a los peatones cruzarlas con seguridad. Estos semáforos normalmente son activados por los mismos peatones. Estos botoncitos que uno ve en el, en el paso peatonal. Semáforos con cruces ferroviarios, ya por ejemplo los semáforos con cruces ferroviarios tienen la luz roja o blanca. Ya mayormente la luz roja indica que viene el tren, ya advierte la proximidad de un tren. También pueden ser dos luces rojas intermitentes, ¿cierto? En tanto la luz blanca indica que no se acerca algún tren y podemos pasar sin peligro, de todas maneras siempre tenemos que mirar a ambos lados ya porque estos sistemas pueden fallar imagínense, falla, me dice que está encendida la luz blanca y yo paso el tren no puede detenerse el tren necesita por lo menos un kilómetro para una detención, entonces yo siempre debo desconfiar de, estos, de estas medidas de seguridad, aunque tenga el blanco paso con precaución ¿ya? semáforo para el transporte público. Ya en vías donde existen pistas exclusivas para buses puede utilizarse semáforos especiales para regular el tránsito en los cruces. Ya estos semáforos afectan solo a los vehículos que circulan por la vía exclusiva. Los colores de las luces que contienen y su significado no definen no difieren de los de un semáforo tradicional, salvo que el color verde puede ser reemplazado por blanco una pista puede encontrarse temporalmente cerrada al tránsito, para ello se pueden utilizar señales de mensajes variables ubicadas sobre la calzada. El aspa roja en general indica que la pista está cerrada y la flecha verde que la vía está abierta al tránsito. Y acá tenemos unos videos explicativos, ¿cierto? De los semáforos que los pueden ver cuando ya en otras circunstancia cuando estén revisando acá el, el material, pueden ver esos videos. Ya, ahora ya pasando los de los semáforos vamos a revisar las señales de tránsito ya indican a los conductores y usuarios en general la forma correcta y segura de hacer uso de las vías se utilizan símbolos para facilitar su lectura y se clasifican de la siguiente forma estas señales las señales verticales ya los cartelitos que nosotros conocemos se clasifican en señales reglamentarias que indican una, una prohibición o un mandato, que son estas, ¿cierto? Las rojas, las que tienen la ola roja y la información con letras negras. Señales de advertencia de peligro, ya que advierten obviamente sobre peligro existente, que son las amarillas. Señales amarillas son las de advertencia de peligro. Y las señales informativas que entregan información importante, que mayormente pueden ser de color azul, verde o café. Ya vamos a comenzar sobre, con las señales reglamentarias, que son las primeras que se ven acá. Notifican a los usuarios de la vía acerca de prioridades, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones. Dice ahí que en general son de forma circular o rectangular, teniendo los símbolos y números inscritos dentro de un círculo u orla roja. ¿Ya? A excepción del. La, de, la, de forma y color ¿Cuál sería la excepción acá? El pare, que es distinto, ¿cierto? El se da el paso, tampoco es un círculo Con la roja El fin de restricción, paso obligatorio Permitido virar derecha con luz, roja pre, con luz roja Solo bicicletas, entre algunas Ya no todas son iguales, ¿cierto? Por ejemplo, el se da el paso y el pare son distintos Por acá tenemos este El fin de restricción, ¿cierto? Que también es distinta entonces, como dijimos acá, estas a nosotros nos van a dar prioridades, como por ejemplo el pare, el ser al paso y el pare niños, restricciones, ¿ya? Que restringen algo, por ejemplo, una restricción de velocidad, que se pueden dar hasta 50, hasta 60, obligaciones también, ¿ya? Señales de obligaciones, autorizaciones y prohibiciones, ¿cierto? Esta sería una señal de obligación, esta azul, ya que dice que dice el paso obligado a la derecha, ¿cierto? Y ahí tenemos un video también. Y ahora pasamos a las señales de advertencia de peligro. Advierten la existencia de un peligro o riesgo permanente, con la excepción de la denominada Cruz de San Andrés, tienen la forma de un cuadrado con una de sus diagonales colocadas verticalmente. Su color de fondo es amarillo y su símbolo es negro. Excepciones de forma y color, relacionadas con los usuarios más vulnerables, niños, peatones y ciclistas, pueden ser de color amarillo, distinto al resto, con una tonalidad levemente verde, ya como un verde fosforescente, así. Esas son, también pueden ser señales de advertencia. que nos advierten, obviamente, un peligro o un riesgo permanente, como una curva, cierto, una curva muy pronunciada, zona de curva, curva muy cerrada, pendientes, por ejemplo, resaltos, badén, angostamientos de pista, pesos máximos, ya cruce ferroviario, intersecciones peligrosas, animales en la vía, proximidad de semáforo, ya todo lo que sea una advertencia o una advertencia de peligro, ¿cierto? Algún peligro inminente o riesgo va a estar señalizado. Es muy importante porque si yo voy atento a las señales de tránsito de advertencia, no, quizás no me voy a ver tan sorprendido de, de alguna cosa, como por ejemplo de animales en la vía, de una zona de curva, ¿cierto? Voy a bajar la velocidad antes, de una pendiente muy fuerte. Entonces, es muy importante, las señales de advertencia son muy importantes que les prestemos atención. Y ya tenemos las señales informativas que orientan y guían a los conductores para que puedan llegar a su destino de manera más segura y simple, directa posible. Se clasifican en dos grupos. Las que guían a su destino, las que contienen otra información de interés como servicios, atractivos turísticos y otros, ya, son de forma cuadrada o rectangular de color azul en el caso de autopistas y autovías y de color verde en otro tipo de vías. En autopistas y autovías mayormente son de color azul y en otras vías van a ser verdes. Y las que informan sobre atractivos turísticos también pueden ser de color café, como se ve aquí abajo, ya que es como zona de playa, no sé, ríos, por ejemplo, o zonas turísticas en este caso. Y las señales transitorias corresponden a un preventivo informativo, responden a la presencia de riesgos o peligros de carácter no permanente derivado de la ejecución de algún trabajo. Ya, son de color naranja, exceptuando la primera, que es siempre la primera que vamos a ver que dice trabajos en la vía. Ya, es la única amarilla. Luego las demás son de color naranja, como por ejemplo banderero, ¿cierto? Máquina en la vía, Baden, ancho máximo, zona de derrumbe, progresión de gravilla ya que es todo lo que nos podemos encontrar en una zona de trabajo, desvíos, etcétera. Por ejemplo, si yo les pregunto ahora, ¿la señal pare? ¿Es una señal reglamentaria de advertencia o informativa? Reglamentaria, dice ahí Mónica, ¿cierto? La señal PARE vendría siendo reglamentaria, ¿cierto? De prioridad. Una señal reglamentaria de prioridad. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de las demarcaciones, ya que son tan importantes como las señales verticales, como los carteles estos que nosotros vemos, también son tan importantes. Tenemos mucha información también en el piso nosotros, demarcado ya, que se usa poco muchas veces, no, no, no se usa mucho acá, siendo que las demarcaciones obviamente son mucho más económicas, instalar por ejemplo un cartel, una señal vertical, es mucho más costoso que una demarcación, entonces deberíamos sacarle más provecho a las demarcaciones, ya, son las líneas longitudinales o transversales, flechas, símbolos y leyendas que refuerzan las normas advirtiendo, dividiendo la calzada o indicando prohibiciones, ya, demarcaciones de pistas y de centros y bordes de calzada. Por ejemplo, las pistas de circulación se delimitan mediante líneas longitudinales discontinuas de color blanco. Estas pueden ir acompañadas de tachas reflectantes de igual color. Ya las pistas de circulación, obviamente, es, siempre van a estar demarcadas de líneas longitudinales de, discontinuas, porque yo me puedo cambiar de una pista a otra. Son de color blanco y están acompañadas de tachas reflectantes de color blanco. Usted puede traspasar estas líneas y cambiar de pista advirtiendo previamente a los demás usuarios de la vía. Intención de hacerlo y siempre que ello no imponga riesgos a los demás. La línea longitudinal de color blanco que marca el eje de la calzada y que separa flujos vehiculares que circulan en sentido opuesto puede ser continua o segmentada. Ya, ya el eje de la calzada puede ser continuo y a la vez también puede ser segmentado, ¿cierto? Línea longitudinal continua que marca el eje de la calzada. En este caso, en el que puede estar complementada con tallas reflectantes de color rojo, le está indicando que no existen condiciones de seguridad, insuficiente, insuficiente visibilidad ante una curva o un cambio de rasante, por ejemplo, para que pueda ser traspasada. En este caso, yo me encuentro, aquí en la, en la imagen, si me encuentro en esta vía, por ejemplo, yo voy acá, yo podría hacer un adelantamiento o podría traspasar el eje de la calzada. No, me dice almendra. No dice Luis. No, cierto, estamos todos de acuerdo que no podemos traspasar porque el eje de la calzada es continuo. Ya y ¿por qué sería continuo acá? Obviamente porque vamos justo antes de una curva, cierto. Es súper peligroso. No están dadas las condiciones para realizar este adelantamiento porque desde el otro lado puede venir un vehículo el cual yo no voy a ver, cierto. Entonces no están dadas las condiciones. Cuando la línea, eh, <coughs> la línea longitudinal es continua, no podemos realizar un adelantamiento ni sobrepasarla, no porque sea de, de forma antojadiza, sino porque no están las condiciones para hacerlo. ¿Ya? Y también dice línea longitudinal segmentada que marca el eje de la calzada. Cuando es segmentada, usted podrá efectuar un adelantamiento traspasándola siempre que previamente verifique que se dan las condiciones de seguridad necesarias para ello. La línea segmentada puede estar acompañada de tachas blancas. O sea, si esta línea ya no ve ese curva acá, Sí, a derecho para allá. Y esta línea fuese segmentada, ahí yo recién puedo realizar un adelantamiento. L línea longitudinal forma mixta, ya que marca el eje de calzada. Ya la línea longitudinal mixta dice: en estos casos solo puede ser traspasada por los vehículos que circulan por el lado en el que está segmentada. Por ejemplo, si acá yo tengo una línea segmentada y en el otro lado la línea continua, solamente pueden traspasarla a los vehículos del lado en el que está segmentada solamente ellos pueden realizar un adelantamiento en este caso, o ser traspasada por el lado de que es continua, no pueden hacerlo, ¿ya? y el borde de calzada también, una, una línea longitudinal de importancia, como esta, que indica el borde de la calzada en áreas rurales, por ejemplo solo en caso de emergencia usted podrá traspasar esta línea para permanecer en la verma Solo en caso de emergencia, en este caso, si nos encontramos con esta línea acá, yo solo en caso de emergencia podría traspasarla y detenerme en la verma o circular por la verma. En la montaña, dice ahí, caminos de montaña donde la nieve es frecuente, tanto la demarcación del eje central como el borde de calzada pueden ser de color amarillo. Ya, para no, obviamente, para no confundirse ahí. Sí. Prohibido estacionar, dice: las áreas urbanas suelen demarcarse al borde de la calzada o la solera misma, una franja amarilla continua con el propósito de señalizar la prohibición de estacionar a lo largo de esta. Un ejemplo, si la solera está pintada de, de, de color amarillo, yo no puedo estacionarme en todo ese lugar. ¿Ya? Y las demarcaciones en los cruces también, en un cruce regulado con semáforo, adquiere gran importancia la línea blanca transversal a la calzada que determina la línea de detención antes de la cual deben detenerse los vehículos. Además, son importantes. Además, son importantes las líneas blancas que señalan el paso peatones o ciclistas que deberán cruzar a velocidad reducida siempre y cuando el flujo de peatones sea bajo. Dice Almendra, profe, la esquina es cuánto hay que dejar para estacionarse. De una esquina dice 10 metros, ya generalmente son 10 metros. Ya de una esquina, de un, de un pare. Me dice Isabel, profe, puedo repetir la mixta, ya. Que justamente acá no tengo una foto pero voy a A ver si encuentro acá una foto de un eje calzada mixto Ahí se ve, por ejemplo, este es un eje calzada mixto, lo que se ve ahí. Ya, por ejemplo, el vehículo que viene desde la izquierda puede hacer un adelantamiento, en este caso puede cruzarlo, pero el vehículo que viene desde la derecha no. Ya no puede cruzarlo. Es un, un eje mixto. El que viene por el lado donde está la línea continua puede solamente cruzar el eje calzada. El del otro lado, o sea, el que está discontinuo puede cruzarlo y el del lado de la línea continua no se puede cruzar hacia allá. Eso significa un eje mixto. Ya, entonces aquí la línea de demarcación en los cruces, ¿cierto? La línea de detención. ¿Ese vehículo azul está bien detenido ahí o no? No está bien, ¿cierto? Porque está pasando la primera línea de detención. No debería pasarla. Debería quedar antes de la línea de detención, ¿cierto? Hay veces que el paso peatonal empieza, está a centímetros de la primera línea de detención. Acá tiene un buen espacio, pero en otros lugares va a estar a centímetros, entonces no debería cruzar la línea. ¿Ya? Dice acá que bajo ciertas circunstancias, cruces semaforizados, ancho de calzada, puede existir una zona entre la línea de detención y el paso peatón que corresponde a la zona de espera especial para conductores de ciclos y motocicletas. Cuando hay una línea de detención adelantada, que esto se está dando ahora, es para que separen los, los ciclistas y los motociclistas más que nada. ¿ya? Porque ahora salió, con, con salió una nueva, una, o sea, con la ley dice que los, los motociclistas pueden pasar por entre medio de los autos, antiguamente no se podía. Ya ahora los motociclistas pueden pasar entre los vehículos siempre y cuando estos estén detenidos. Por ejemplo, en un taco al llegar a una intersección pueden pasar por entre medio de los vehículos y pararse acá, en la línea, en este espacio que está entre la línea de tensión y el paso peatonal. Acá no está demarcado, pero debería estar demarcado. Y obviamente pueden pasar entre medio de los vehículos siempre y cuando estos estén detenidos. Demarcación de paso de cebra. Los pasos peatonales en lugares no semaforizados. Esto es, los pasos cruces de cebra se encuentran demarcados con franjas blancas paralelas al eje de la calzada, como estos. ¿Ya? En cruces no semaforizados van a encontrar este tipo de, de pasos peatonales, tipo cebra. ¿Ya? Procedidos de una línea de tensión transversal y muchas veces también por una línea zigzag al borde de la calzada. ¿Ya? Antes de llegar al cruce de peatonal van a ver unas líneas zigzag, ya que están indicando que se acerca un paso peatonal. Dice que los pasos... En los pasos peatonales, cruces semaforizados, no demarcados, siempre existe una línea de detención, aunque esta no esté pintada, imaginaria, se ubica a menos de un metro. Antes de estos, en un paso cebra, el peatón siempre tiene la prioridad. Ojo con eso, en un paso cebra de este tipo, el peatón siempre tiene la prioridad. En cambio, en un cruce semaforizado, obviamente, no siempre va a tener la prioridad el peatón, porque si tenemos nosotros verde y él tiene la, el semáforo rojo, tendrá que esperar. Esta otra demarcación importante, ¿cierto? La que dice no bloquear cruces. Si usted en una intersección, en un cruce, se encuentran con esto, esta es lo que significa. ¿ya? Algunas intersecciones pueden estar demarcadas con líneas amarillas diagonales que forman cuadrados. Estas marcas se utilizan en vías congestionadas. Advierten a los conductores que deben tomar todas las medidas del caso a fin de no quedar detenidos en la intersección. ¿ya? Eso quiere decir, si yo no tengo suficiente espacio desde la intersección hacia adelante, aunque tenga la verde, no cruzo, espero antes. ¿ya? Y esta demarcación viene a reforzar esto. Yo no debería quedarme nunca detenido en la zona amarilla. Demarcación de símbolos y leyendas. Ya indican a, las, a, los, a los que conducen las maniobras permitidas, acciones que deben realizar, así como también advierten sobre peligros. En este grupo se encuentran flechas que indican la o las direcciones a seguir, o el deber de abandonar una pista, la señal de da dar paso pare, y la leyenda lento, entre otras. Ya, por ejemplo, acá tenemos muchas demarcaciones. Las flechas, por ejemplo, ya aquí esta flecha me indica que acá puedo seguir derecho, ¿cierto? Esta me dice que tengo que tomar la primera pista para abandonarla, obviamente. Acá tenemos el ceda al paso. Acá también tenemos un el al paso demarcado. Tenemos zona achurada. Ya tenemos bastante información ahí pintada en el piso. También tenemos las líneas longitudinales que delimitan lugares de parada de buses, pistas para ciclistas, pistas prioritarias para vehículos de emergencia. Así como las achuradas, que son estas que se ven aquí, esto es una zona achurada, que son para canalizar mejor los flujos del tránsito, que no deben ser cruzadas, ¿cierto? No, yo no puedo pararme arriba del achurado. ¿ya? Tampoco estacionarme ni circular por ella. Tenemos las pistas de emergencia. Ya, si voy por una pista que dice SOS, obviamente tengo que retirarme lo más, lo más posible si es que viene un vehículo de emergencia, ¿cierto? Ahí tenemos unos videos también de vehículos que están quedando arriba de un cruce, ¿cierto? Y ya pasamos a las reglas del tránsito. Dice que además de las instrucciones que se expresan a través de carabineros, semáforos o señalizaciones, también existen otras reglas para regular la circulación de los vehículos por calles y caminos y hacer que ésta sea más segura. Estas reglas se describen en los subcapítulos y capítulos que siguen. Por ejemplo, la obligación de ceder el paso. En los cruces en general implican ciertos riesgos. Muchos siniestros de tránsito ocurren en estos lugares. Las razones son variadas. A veces quien conduce no ha puesto atención al tránsito. Otras ha calculado mal la distancia y velocidad. Y otras ha estimado mal su propia capacidad de detenerse a tiempo. Para que el tránsito sea seguro, en las intersecciones existen reglas acerca de la proximidad a cruzar. Al enfrentar un par, usted debe detener su vehículo y permitir el paso de quienes circulen por la otra vía solo podrá remudar su marcha una vez que no exista alguna posibilidad de siniestro. Y él se da el paso, dice, que debemos reducir la velocidad hasta detenerse si es necesario, y se del el paso a quienes circulan por la otra vía y cuya proximidad constituye riesgo de siniestro. Ya, dar preferencia en cruces cuando se aproxima a un cruce sin semáforo, o carabineros regulando el tránsito sin señales varias en se el paso. Ya, en este caso, quien tiene la preferencia, dice acá, que un cruce sin semáforo, sin carabinero regulando y sin señales pare o se da el paso. ¿ya? ¿Qué hacemos nosotros en ese caso? Si por ejemplo yo me encuentro en un cruce no regulado, o sea, sin semáforo, no hay ningún carabinero regulando el tránsito tampoco. No hay señales pare ni, ni se da el paso. ¿Ya dónde se podría encontrar con esto? Por ejemplo, un semáforo que esté malo por algún corte de luz. ¿Quién tiene el derecho preferente de paso ahí? En este caso, usted tiene que dar referencia a los vehículos que se aproximen al cruce por la otra vía desde su derecha, ya que quiere decir que yo le cedo el paso al vehículo que aparece por mi derecha. Ya que viene por la otra vía y aparece desde mi derecha, yo a él debo cederle el paso. Al que aparezco yo desde su derecha, por ejemplo, el que viene desde mi izquierda, él tiene que cederme el paso a mí. Esa es como una, es una forma... Vea una regla para cuando nos encontramos con este tipo de circunstancias. También tenemos una pérdida de preferencia al virar. Ya cuando yo tengo el propósito de virar, careceremos de toda preferencia y deberá respetar el derecho preferente de paso que en tales circunstancias tengan los demás vehículos que circulen o los peatones en el cruce o pasos reglamentarios a ellos destinados. Ya, por ejemplo, si yo voy, llego a un cruce o una intersección y yo voy a virar a la izquierda pierdo toda preferencia, el vehículo que viene desde la otra vía, que vaya a doblar a su derecha por ejemplo, o vaya a seguir derecho vaya a continuar derecho, él tiene preferencia yo al virar a la izquierda, pierdo toda preferencia en este caso ya también perdemos preferencia al ingresar a rotonda al incorporarse a una zona de tránsito en rotación, cierto también perdemos preferencia ya a ceder el paso a quienes circulan por una vía principal en áreas rurales ya por ejemplo en una vía rural, yo voy entrando por un, por un camino y me voy a a incorporar a una vía principal no habiendo pares, no habiendo nada, yo tengo que cederle el paso a la vía principal, esto es en zonas rurales, ya cuando yo me voy a incorporar desde una vía secundaria en cruces no semaforizados cuando se aproxima un cruce no simaforizado, tengo la obligación de ceder el paso, reduzca su velocidad con tiempo suficiente para detenerse cuando sea necesario, usted tiene que mostrar claramente su intención cuando también, por ejemplo cedemos el paso, cuando yo me voy a incorporar a la vía desde un estacionamiento Privado o público, ¿cierto? Desde mi casa, desde un estacionamiento, un supermercado, desde un condominio, yo pierdo el derecho preferente paso ahí. Otras obligaciones de ceder el paso. Al aproximarse a un paso cebra en el que alguien se disponga a cruzar, ya recuerden que siempre el peatón tiene la preferencia en un, un paso peatonal, siempre tiene el derecho preferente paso. Al incorporarse a la circulación desde una vía particular, lo que les decía hace un rato, desde un inmueble o un estacionamiento, al ponerse en marcha desde una detención, o sea, yo una vez que me detuve, o sea, dejar a alguien, yo para ponerme en marcha, obviamente de nuevo, pierdo el derecho preferente de paso, tengo que señalizar que me voy a incorporar y mirar, obviamente, que tenga la, la posibilidad. Al salirse de circulación para ingresar a una vía particular o a un estacionamiento o inmueble. Ya, por ejemplo, si yo voy a salir de la circulación para ingresar a una casa, a un estacionamiento, pierdo preferencia con los peatones en este caso. ¿Verdad? Cuando la pista por la que circulas se ve sorpresivamente obstaculizada, usted también carece de prioridad frente a los demás vehículos para poder cambiarse de pista. Ya recuerden que tenemos que hacer la siguiente, el siguiente, la siguiente secuencia, que es mirar, señalizar y luego maniobrar. Ya el señalizador a mí no me da un derecho. Ya yo con el señalizador solamente estoy advirtiendo mi intención. No quiere decir que yo porque señalicé el otro vehículo tiene que parar para que yo pase. No, el señalizador solamente es para advertir a los otros conductores cuál es mi intención. No nos da un derecho ni tampoco le da la obligación al otro conductor de detenerse. Si yo me voy a cambiar de pista, miro, señalizo y luego me cambio, pero recordar que al cambiarme pista pierdo preferencia yo. Los vehículos de emergencia también tienen preferencia, ¿cierto? En vías tales como, como los vehículos policiales, carros bomba, ambulancias y policías de investigaciones, ¿ya? Que hagan uso de sus señales luminosas y acústicas. ¿Qué debemos hacer nosotros? Cederle el derecho de paso a la vía, ya sea desplazándose hacia un lado de la calzada, deteniéndose si es necesario, hasta que haya pasado si ambos circulan en el mismo sentido. O bien, en un cruce, por ejemplo, cediéndole el paso, ¿ya? Y si estamos en una, una, en una pista, por ejemplo, demarcada para vehículos de emergencia, abandonarla lo más, lo más rápido posible si es que vemos un vehículo de emergencia. Signos y señales. ¿Por qué podemos malinterpretar las señales de otros? Dice, por desconocimiento descuido, puede haber malas interpretaciones o malos entendidos que pueden provocar siniestros. Es su obligación como conductor indicar a los demás usuarios de las vías con anticipación sus maniobras. ¿Ya? Hay una parte acá que dice que, por ejemplo, si yo quiero realizar un viraje, ¿con cuánta anticipación tengo que realizar ese viraje yo? O sea, eh, avisar ese viraje, señalizarlo, ¿con cuánta anticipación? ¿Alguien se acuerda de, de eso? ¿Con cuánta anticipación yo debo señalizar el viraje que voy a hacer? Norma dice treinta. 30, 30. 20 o 30. Y es 30 metros. Ya el, el libro del nuevo conductor dice que debemos señalizar nuestra intención de virar con 30 metros de anticipación. Ya, media cuadra más o menos es lo que es lo que deberíamos hacerlo también. O sea, es difícil más o menos de repente calcular los metros, pero es lo que nosotros deberíamos señalizar. Ya, 30 metros antes. Las señales deben hacerse para ayudar a los demás. Siempre considerando a todos los usuarios de las vías, usted debe señalizar con anticipación su maniobra. Dichas señales deben ser visibles e inequívocas para ayudar a los demás a anteponerse a sus movimientos. Señalizar correctamente no lo libera de la posibilidad de siniestro, lo que les conversaba hace un rato, por ejemplo, para un cambio de pista. Por ello, siempre debe estar atento a todas las condiciones de la vía y, en especial, a los usuarios, ya a los usuarios vulnerables y demás usuarios señalice cuando vaya a ponerse en movimiento desde el borde de la calzada qué quiere decir si yo estoy estacionado acá por ejemplo el auto verde está estacionado yo voy a ingresar a la circulación me voy a poner en movimiento señalizo ya en este caso hacia la izquierda para ingresar a la circulación miro con mi espejo retrovisor obviamente el tránsito y teniendo la posibilidad me incorporo recordando que aquí yo perdí la perdí el derecho preferente de paso al incorporarme entonces tengo que ver que la vía venga despejada Señalizar de igual forma y recién incorporarme. Ojo para los que rinden el examen práctico y salen de un, de un estacionamiento así, paralelo a la cuneta. ¿Ya? Señalicen, miren y luego maniobren. Señalice con suficiente anticipación cuando vaya a cambiar de pista de circulación y cuando vaya a adelantar o sobrepasar. ¿Ya? Por ejemplo, cambiarme de pista acá, tengo que señalizar, ¿cierto? Y dice, por lo que, señalice cuando vaya a virar con 30 metros, lo que estábamos conversando recién, 30 metros de anticipación. ¿ya? Y la secuencia que es súper importante. ¿sí? Espejo, señalización o maniobra. ¿ya? Yo acá los alumnos que están recién conduciendo, por ejemplo, en vías muy, muy congestionadas, más o menos complicadas, yo les digo, espejo, señalización, espejo nuevamente y recién maniobra. Ya, para que sea más seguro. ¿Ya? así que recordemos siempre esta secuencia lo importante que la maniobra sea el último ya yo lo último que hago en maniobrar una vez que ya miré por el espejo, ya señalicé. estoy seguro que, es, que mi maniobra va a ser obviamente segura y que no voy a tener ningún riesgo de, de siniestro recién empiezo la maniobra ya y también podemos hacer señales con el brazo excepcionalmente es posible advertir virajes y cambios de pista con señales realizadas con su brazo, ya por ejemplo si tenemos algún problema eléctrico, las luces quemadas o algo porque nos pasó algo en el momento, podemos señalizar con el brazo. Jacqueline dice, profe, cuando voy saliendo del estacionamiento de mi casa, señalizo hacia la izquierda o derecha, porque no estaría paralela, sino cruzada a la vía. No sé si se entiende. En este caso debería señalizar hacia la izquierda. Ya por lo que entiendo yo, paralela a la vía, debería señalizar hacia la izquierda para, para poder incorporarse. ¿Ya? Según el diagonal, según si usted dice que, que sale, que no estaría paralela, si está diagonal, señal, señalice donde los otros usuarios vean su luz, su señalizador. Por lo que le entendí yo ahí, es la pregunta. Ya entonces dice que excepcionalmente es posible advertir viraje cambio de pista con señales realizadas con el brazo. Dice, brazo extendido horizontalmente indica viraje hacia la izquierda. Brazo en ángulo recto hacia arriba indica viraje hacia la derecha. Y brazo extendido hacia abajo indica disminución de velocidad o de tensión. Ya, ojo con esto también, que es una pregunta muy frecuente. Dice, yo señalizar a la derecha y no sé si es correcto. Estaría enfrentando la vía. Entonces, pues está bien que señalice hacia la derecha. Si usted está enfrentando la vía, tiene que señalizar hacia la derecha porque se va a incorporar hacia la derecha, obviamente, el viraje. Adicionalmente, tratándose de bicimotos, triciclos, bicicletas similares, es posible la utilización de señalizadores eléctricos adosados al cuerpo. ¿Ya? Otras señales, las luces de freno también son importantes acá. Se encienden automáticamente cuando usted pisa el pedal del freno. Entonces eso me puede servir, por ejemplo, a mí ir mirando las luces de freno del vehículo que va delante mío. ya Si él enciende sus tres luces de freno es porque está pisando el freno, está bajando la velocidad o simplemente se va a detener. Ya, así que eso me, me sirve a mí también para ir manteniendo una buena distancia. Las Luces intermitentes de emergencia advierten a los demás que su vehículo se encuentra detenido. Deben usarse solo ante un desperfecto o siniestro. Ya las luces de y peligro, aquí está de la luz de advertencia de peligro. Aquí está hablando la luz de advertencia de peligro. Ya obviamente debemos, con esa nosotros advertimos que nuestro vehículo está detenido, ya sea por un desperfecto, siniestro o cualquier otra emergencia. Luces blancas traseras se encienden al retroceder. Ya también tenemos dos luces blancas traseras que nosotros al poner reversa o marcha atrás se van a encender y van a indicar que nosotros estamos haciendo una maniobra de retroceso. Y también tenemos la bocina, que también es una señal que solo debe utilizarse para prevenir un siniestro o cuando sea estrictamente necesario. Nunca la usen en túneles, ni en la entrada ni salida. Tampoco ante animales. ¿Ya? Recuerden que los animales se pueden asustar, ¿cierto? Si yo paso por al lado de un animal y le toco la bocina. Entonces, pasamos ahora a la ubicación del vehículo. Ya es súper importante, aparte de señalizar, yo... Eh, debo señalizar también con la posición de mi vehículo, ¿cierto? Dice ahí Alfa, dice que, claro, algunos ocupan la bocina para saludar, no sería correcto, obviamente sí puede ser una infracción, ¿cierto? Sí puede ser una infracción, pero es, es, es complicado ahí que lo, que lo sorprendan, obviamente, y lo fiscalicen por eso, pero no deberían utilizarse la bocina para, para otro, otro tipo de cosas que no sea advertir sobre un peligro, por ejemplo, o tratar de evitar un accidente. Dice Mónica, ¿cuándo se encienden las luces de estacionamiento? La luz de estacionamiento, cuando yo enciendo las luces bajas, ¿cierto? Te, yo giro el, el, el comando, hay unas luces que están antes de las luces bajas. Esas son las luces de estacionamiento o luces de posición. ¿Ya cuándo las voy a encender yo? Por ejemplo, cuando me estacione en algún lugar oscuro, ¿cierto? Para marcar mi posición, para que los otros vehículos me vean, para ser visibles con los otros vehículos. ¿Ya? Porque sería... Es necesario, por ejemplo, estar estacionado y con las luces altas, estar iluminando algo, siendo que yo estoy detenido. Entonces, ahí dejo encendidas mis luces de estacionamiento para que los otros conductores me vean. Y Francisca me dice, profe, cuánta distancia. Dice, y si debo bajarme, ya, obviamente si debe bajarse, no deba dejar prendidas sus luces porque se le va a ir la batería, pero, por ejemplo, esto habla más que nada de estacionarse en un lugar de emergencia. ¿Ya? detenerse o estacionarse en un lugar de emergencia obviamente si usted debe bajarse no puede dejar esa luz encendida ya las luces de estacionamiento luz de posición se utilizan más que nada en una emergencia, ya cuando yo quiero arriba del vehículo ¿Ya? en ese lugar por ejemplo si usted debe bajarse es porque es un lugar que está habilitado para estacionarse entonces no sería necesario dejar esta luz encendida por eso me gusta más llamarle a mi luz de posición no son luces y Francisca me pregunta cuánta distancia uno debe tener con otro vehículo. En movimiento dicen que son tres, eh, tres segundos ya de distancia cuando las circunstancias son normales. Ya, y para estacionarse son 60 centímetros, ya mínimo. En estacionamiento mínimo 60 centímetros para con otro vehículo. Y en circulación mínimo tres segundos, ya tres segundos de distancia con condiciones normales ya con, con lluvia o conducio, eh, condiciones ya climáticas adversas es el doble ya. entonces la ubicación del vehículo les decía que también es súper importante cierto no basta con señalizar también debo ubicar mi vehículo de forma correcta debo mantener una distancia adecuada al otro vehículo en las vías tanto al conducir maniobrar como al estacionar en general situar bien mi vehículo en las vías es una forma de comunicación con otros usuarios siempre mantenga su vehículo dentro de la pista correspondiente Atención, pistas pueden no estar demarcadas, eje calzada determina el sentido de tránsito opuesto y puede estar pintado como línea continua o segmentada o puede no estar marcado, puede ser imaginario. Y ver más una franja lateral a la calzada el cual, en la cual no se debe circular ni estacionar, a menos que sea una emergencia. Aquí ya habla de los vehículos que van adelante, ¿cierto? Saber cuál es la distancia correcta con respecto al vehículo que va adelante puede resultar muy difícil. Una regla aplicable siempre en carreteras dice que se debe mantener una distancia medida en metros equivalente a lo que usted, el velocímetro le indica, en kilómetros. Por ejemplo, si usted circula a 80 kilómetros por hora, debe mantener una distancia de 80 metros respecto del vehículo que va adelante. En tránsito urbano, dicha distancia puede reducirse a la mitad. Mantener usted una distancia muy corta arriesga aumenta los riesgos de siniestro, siendo un factor que con mayor frecuencia contribuye a estos. ¿Ya? Otra regla aplicable en carretera que le permite saber si su marcha una distancia adecuada al vehículo que va adelante es la denominada regla de los tres segundos, lo que le estaba conversando recién. Para usarlo, obviamente, fijamos la mirada en un punto, por ejemplo, un árbol. ¿Ya? Tan pronto el vehículo que circula adelante pase por el árbol, comienza a contar 1, 1001 o 1101, 1102, 1103. Si usted pasa por el árbol antes de haber contado 1103, significa que está recordando una distancia muy corta. Dice, tengo una duda, profe, mi papá dice que él conduce con condición deportiva, pero el libro no sale eso. ¿Cuál es la conducción? No sé a qué se refiere su papá con conducción deportiva. Ya, pero por ejemplo, acá en las calles eso no es aplicable. Ya, todo lo que sea deportiva, eso es, es para otra cosa, no para el tránsito eh, diario. Ya, eso que dice tu en, en el tránsito, en la ley del tránsito no existe. Ya obviamente hay vehículos, por ejemplo, que tienen el modo sport, que se llama cierto, pero qué indica eso que el vehículo a lo mejor va a tener más fuerza, va a ser un poquito más ágil. Ya, pero no, que eso no tiene nada que ver con las normas del tránsito, eso directamente del vehículo nomás. ¿Qué va a hacer que el vehículo obviamente va a tener un poco más fuerza, va a gastar más, obviamente, la conducción deportiva los vehículos gastan más en el modo sport que se llama? ¿Ya? Entonces, pero eso no tiene nada que ver, o sea, va a hacer que el vehículo a lo mejor sea más ágil, tenga mejor salida y todo, pero en temas de conducción no, no aplica, o sea, en temas de, de normas del tránsito. Entonces, si la, la velocidad que llevamos muy corta, disminuimos la presión del acelerador. Ahí dice, ¿cierto? 1001, 1002, 1003. Por ejemplo, el vehículo pasó por el árbol, nosotros al contar 1003 recién deberíamos estar pasando por el árbol también. Agregue un tiempo extra si las condiciones climáticas o la carretera son adversas. Cuando descubra que el vehículo que va delante suyo ha comenzado a frenar, transcurrirá aproximadamente un segundo antes de que usted empiece a frenar también el tiempo de reacción, ¿cierto? En este tiempo, usted y su vehículo recorrerán alrededor de 15 metros si va a 50, y 20 metros si va a 70, y 25 si va a 90. Ya, entonces acá dice que a 50 kilómetros por hora, en un segundo avanzamos 15 metros. Ya a 70 kilómetros por hora. En un segundo vamos a avanzar 20 metros. ¿ya? Por lo general, los choques en serie se deben a que los conductores guardan una distancia demasiado corta respecto a que los vehículos que van adelante, lo que no les permite frenar a tiempo. Dice, profe, disculpe, no me quedó claro quién tiene la preferencia en un cruce para virar. El que vira, por ejemplo, siempre pierde preferencia. ¿ya? A menos que sea un. un, un... Un semáforo, un cruce semaforizado de tres tiempos, por ejemplo, que tenga en los tres tiempos y a usted, por ejemplo, le dé la flecha verde, ahí puede tener preferencia para mirar usted. Pero si es un cruce normal, ya, semaforizado o con pare, por ejemplo, priorizado, el que vira pierde preferencia. Ya, siempre el que va a seguir derecho tiene preferencia sobre usted. También habla un poco de la distancia lateral. Dice que los cruces con vehículos, en los adelantamientos implican, implican siempre riesgos. El riesgo mayor, es mayor cuando la visibilidad es reducida o mala, como en curvas, ¿cierto? En cambios de rasante, en la oscuridad o cuando hay niebla. Por ello ubique su vehículo de modo que le permita estar preparado para los adelantamientos y cruces con otros. En un adelantamiento siempre hay que dejar una, una distancia lateral también prudente, ¿cierto? Que dice que es del ancho de una puerta. Cuando hay vehículos estacionados, deje un espacio suficiente, equivalente al ancho de una puerta, ¿cierto? Al pasar cerca de vehículos estacionados. Podría intentar bajar a la calzada repentinamente, un vehículo abandonar el estacionamiento repentino, reduzca la velocidad y esté atento a los peatones que pueden aparecer entre los vehículos con la intención de cruzar. Ya, por ejemplo, la, la cantidad que uno recorre en un segundo es, es la distancia de reacción. Usted debería multiplicar el primer dígito por tres. Ya, en este caso, cinco por tres son 15. En cincuenta a 50 kilómetros por hora, usted en un segundo recorre 15 metros. 70, ¿ya? A 70 kilómetros por hora, si yo el 7 lo multiplico por 3, se me da 21. Entonces, a 70 kilómetros por hora en un segundo, yo voy a avanzar 20, más o menos 20, 21 metros aproximadamente. Todo esto de aproximado, ¿ya? Ya, qué bueno que entendió ahora Luis. Y Watson me dice que no, que no entiende sobre la distancia sobre el árbol. Por ejemplo, no, no olvídese el árbol, son puntos fijos, puede ser un poste, puede ser cualquier cosa, un hasta un vehículo detenido a la derecha, ya un letrero. Una vez que el vehículo que va delante suyo pasó ese punto, ¿ya? usted tiene que contar 1101, 1102, 1103. Una vez que contó 1103, usted recién debería estar pasando por ese punto. Eso quiere decir que usted lleva una distancia de por lo menos 13 segundos con el vehículo que va delante. Entonces dijimos que hay que dejar, obviamente, una distancia equivalente a una puerta. Uso correcto de pistas de circulación. Sitúese completamente dentro de la pista a fin de no obstaculizar el tránsito por la otra. Circule siempre por la mitad derecha de la calzada, a menos que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones. Cuando requiera traspasar el eje de la calzada para adelantar. Cuando el tránsito por la mitad derecha de la calzada esté impedido por trabajos o otros siniestros que alteren su circulación cuando en el tránsito urbano la calzada tenga demarcada tres o más pistas de circulación o en un mismo sentido, o cuando en el tránsito urbano la calzada esté señalizada para circular en un solo sentido. En autopista y carretera en general circula con la pista derecha y deje libre la o las izquierdas para quienes deseen sobrepasar. O sea, por norma general nosotros siempre debemos circular por la derecha, ¿cierto? A menos que se den estos, estas excepciones. Cambio de pista de circulación. Como se señaló anteriormente, en ciertos casos usted podrá ubicar su vehículo en cualquiera de las, de las pistas de circulación. Usted podrá cambiarse a la pista adyacente siempre y cuando pueda hacerlo de forma segura y sin obstaculizar necesariamente a los demás, pero no podrá pasar aquella que para ingresar de inmediato a la siguiente. O sea, yo tengo que siempre cambiarme de una pista a otra, de pista en pista. Por ejemplo, si yo voy por la, una, en, una, en una avenida con tres pistas, yo no puedo pasar desde la izquierda hacia la derecha directamente. No me puedo saltar la pista central. Tengo que pasar de la pista derecha hacia la, hacia la central y luego de la central hacia la izquierda. A eso se refiere con eso. Ya las flechas en la calzada le indican que debe abandonar la pista de aceleración e incorporarse al resto del tránsito. Ya hay las señales informativas colocadas en altura sobre la, sobre la calzada facilitan la selección de la pista correcta. Dice, en carretera se debe andar por la pista derecha o la del medio, siempre debemos andar por la pista derecha, por lo que decía acá. Siempre, por norma general, debemos circular por la pista derecha a menos que queramos realizar un sobrepaso, ¿cierto? Tenemos que dejar siempre la pista, la, las pistas izquierdas, central o izquierda, para los que quieren realizar un sobrepaso, para sobrepasar. Acá dice viraje, un viraje a la derecha que debemos hacer para virar a la, izquierda, a la derecha. Cuando vaya a virar a la derecha, colóquese tan cerca como sea posible del borde derecho de la calzada, a menos que exista una ciclovía, en cuyo caso debe ubicarse lo más cercano al elemento segregador. ¿Ya? Asegúrese de que no estén transitando ciclos, ya en este caso bicicletas. Gire tan cerca como sea posible de la cuneta de la mano derecha, del borde de la calzada o del costado del elemento segregador de la ciclovía. Luego de haber virado, elija la ubicación más conveniente. Recuerde que sus preparativos para efectuar un viraje tienen que comenzar con anticipación, de modo que los demás no se sorprendan con la maniobra que usted ha pensado hacer. La prontitud con la que deba hacerlo dependerá de la velocidad en cada ocasión. En una carretera donde la velocidad máxima sea 100 km por hora, puede tratarse de unos 300 a 400 metros. Y el viraje hacia la izquierda, ya mucho antes de virar a la izquierda, use sus espejos para asegurarse de conocer la posición y el movimiento del tráfico que viene detrás suyo. Ya, por ejemplo, si yo voy a virar a la izquierda, tengo que estar atento acá, que no vaya a venir alguien queriendo adelantarme, ¿cierto? Señalice su intención de virar, o a lo menos con 30 metros de anticipación, y fíjese en los peatones. En este caso, si yo voy a virar a la izquierda, debo situarme a la derecha del eje de la calzada, ya, aquí apegadito a la derecha, elige de la calzada para realizar el viraje. Al contrario de que si voy a virar a la derecha, ¿cierto? Aquí yo me apego al borde del derecho de la calzada. Y en este caso, para los que me preguntaban, es un rato el viraje. Si yo acá en un cruce, por ejemplo, normal, un cruce regulado normal, el que va a virar aquí a la izquierda pierde preferencia con el que viene desde acá derecho. Yo tendría que esperar que él pase para poder hacer el viraje. Ya, y por ejemplo, para virar desde una vía doble sentido el tránsito. En forma segura, el costado derecho de la calzada, como, como dije hace un rato. Ya, y si voy a virar desde una vía doble sentido de tránsito hacia una vía de un solo sentido, salgo a la pista más cercana, como se ve acá en la, en la imagen. Ya, si esta vía a la cual voy a virar es de un solo sentido, salgo a la pista más cercana. Viraje a la izquierda con encuentro. Reduzca los riesgos en los virajes de tránsito intenso que se desplazan a altas velocidades. Ya, como dice acá. Y también habla un poco de los virajes NU. Se denomina viraje NU a aquella maniobra mediante la cual el vehículo vira en 180 grados tomando la dirección contraria de la cual venía. Estos virajes pueden realizarse en vías de doble sentido de tránsito cuando no existe línea de centro de calzada continua. Así como en avenidas provistas de bandejones centrales, siempre que ello no esté eh, expresamente prohibido. Actúe con cautela antes de hacer un viraje en un, use sus espejos para conocer la posición de quienes vienen detrás suyo y señalice. Asegure de tener visibilidad y espacio suficiente. Y aquí también habla un poco de varias pistas en circulación. En las rotondas, <coughs> dice que en las rotondas. Al acercarse a una rotonda, decida lo antes posible cuál es la salida que necesitará para así ingresar por la pista correcta. Reduzca su velocidad al llegar a la rotonda. Usted tiene la obligación de ceder el paso. ¿Ya? Eso, eso es súper importante: que en las rotondas tenemos la obligación de ceder el paso. ¿Ya? Cuando circule por la rotonda, señalice a la derecha tan pronto haya pasado la, la salida inmediatamente anterior a la que utilizará. ¿Ya? Después de que pasó la, la salida anterior a la que va a utilizar. Señalice inmediatamente. Ya dice pistas reservadas para el transporte público. En algunas ciudades y sectores de ello suelen privilegiarse a los sistemas de locomoción colectiva, asignándoles pistas de circulación exclusiva. No ingrese a ellas a menos que se encuentre permitido en lugares determinados en los dichos segregación con líneas discontinuas y sea estrictamente necesario para poder virar. Ya que nos apareció una pregunta en el, test, en el test diario de esto. Ya yo puedo utilizar la pista reservada. Siempre, obviamente, ingresando por la línea discontinua y siempre y cuando sea estrictamente necesario para virar. Y las vías de uso exclusivo, que es otra cosa, que dice que con el propósito de favorecer el transporte público de pasajeros también suelen destinarse vías exclusivas para esto, durante las horas de mayor flujo vehicular. No circule por estas vías, en los que dice, los sociarios en los que se, se está, no le está permitido. Ya, acá ya es más tajante. Las vías de uso exclusivo no debemos circular. Esa es la diferencia. Ya, Daniela, mira. Como les decía, pistas reservadas para el transporte público. Ya, obviamente, yo no, de no debo circular por estas pistas. Solamente voy a ingresar a la pista exclusiva de transporte público, en este caso, cuando sea estrictamente necesario para mirar. Ya, no más de una cuadra, por ejemplo. No más de una cuadra, yo puedo utilizar esta vía y, obviamente, tiene que ser con, con el propósito de realizar el viraje. Así se utilizan las pistas reservadas para transporte público o pistas especiales para transporte público. En vías de uso exclusivo, que es muy parecido pero es distinto, no puede ingresar ya porque habla de la vía completa. Una vía es todo esto, una pista es ahí nomás, ya una sola pista, una franja de la de la calzada. En cambio la vía es completa. Ya hay lugares que en cierto horario en ciertas calles yo definitivamente no puedo entrar porque son de uso exclusivo. Ya, esa es la diferencia. ¿Ya? Y vamos a hablar un poquito de los límites de velocidad, también es súper importante esto. Dice que en zona urbana no puedo pasar los 50 km por hora. ¿Ya? Y en zonas rurales, en caminos de una pista de circulación por sentido, no puedo pas traspasar los 100 km por hora. Y en caminos de dos o más pistas de circulación por sentido, los 120. Siempre y cuando no hay una señalización que indique otra cosa, ¿cierto? Por ejemplo, en una zona urbana, si dice 40 acá, yo no puedo pasar los 40. Ya, obviamente, si no hay ninguna señalización en zona urbana, yo no podría pasar los 50. En zona rural es lo mismo. Si en una zona rural de un camino, de una pista por circulación por de circulación por sentido, si no hay ninguna señal, yo no puedo pasar los 100 kilómetros por hora. Y si tiene dos o más pistas de circulación por, en el mismo sentido, no puedo pasar los 120. Si yo en una zona rural de un camino de dos o más pistas por sentido me enfrento con una señal igual que esta de restricción que dice 80, no puedo pasar los 80. ¿Ya? Que quede claro eso. En zona urbana antiguamente, hace, antes del 2018, eran 60 el límite de velocidad máximo. ¿Ya? Ahora lo bajamos a 50. O sea, lo bajaron a 50 acá. Ya hay en zona escuela, obviamente, en área urbana, también rural. Los vehículos no deben circular a más de 30 kilómetros por hora en sola escuela en horarios de clase y salida, de, de ingreso salida y salida de clase. ¿Cuál es nuestro propio límite de velocidad? Si todos respetaran los límites de velocidad, se salvarían muchas vidas. Ella debe ser siempre la razonable y prudente. Esto es, nunca superior a aquella en la cual el conductor puede mantener el control de su vehículo y detenerlo dentro de una distancia que esté al alcance de su vista. Ante cualquier obstáculo e imprevisto. En todas las vías la velocidad máxima es la misma. Es, dice, profe, y en carretera, la, la carretera es lo mismo que en zona rural, ya, o interurbana, que se llama. ¿Ya? Interurbana, rural o no urbana. Se usa el mismo, el mismo criterio, que es este. Ya, En carretera, una carretera de una pista de sentido por circulación. Son 100, ¿ya? Son 100 kilómetros por hora. Si tiene dos o más pistas, son 120, ¿ya? Dice, ¿cuál es el promedio? En toda la versión es la misma. ¿Cuál es la velocidad máxima que me metía en zona urbana? Ya dijimos que eran 50 kilómetros por hora para vehículos livianos, como automóviles de motocicletas, para buses, camiones y vehículos de transporte escolar. Es lo mismo, 50. Ya, y zona urbana, una pista por sentido, 100 kilómetros. Y do, dos o más, 120. Dice, Isabel, los buses y camiones en más bajo en carretera. Los buses, camiones y vehículos de transporte escolar no deben circular a más de 90, dice acá. Y los buses interurbanos a más de 100 km por hora. Los buses interurbanos son estos buses que transportan de una ciudad a otra, ¿cierto? Los que no va gente de pie. Ya esos son buses interurbanos que tienen, no tienen espacio para pasajeros de pie. Pueden variar los límites de velocidad. La autoridad puede modificar los límites antes indicados en determinadas vías, instalando señales correspondientes. Lo que les comentaba hace un rato. Acá me pregunta Abril, si uno para, para en un cruce de peatones para dejar pasar, ¿es necesario ponerlo intermitente? No, no es necesario. ¿ya? Porque obviamente no es una detención, no es, una, no es un... No hay un siniestro ni nada, solamente va a detenerse para dejar pasar a los peatones. El vehículo que viene detrás suyo debería venir atento, que viene un paso peatonal, que usted se está deteniendo, ¿cierto? Entonces no es necesario. Hay gente que lo hace, sí, mucha gente lo hace, ¿ya? Pero no es obligación. No es obligación encender las luces de advertencia para eso, para parar un paso peatonal. Claro, como para avisar al vehículo que viene atrás, como si uno viene, ve que el vehículo atrás no, no viene atento o ve que no está bajando la velocidad. Yo le señalizo, pero por ejemplo, él debería venir atento y los, como les digo en los cruces de peatones, todos deberían venir bajando la velocidad y venir atentos para ver si es que el vehículo que va adelante va a ceder el paso a algún peatón. Pero no es una obligación. ¿Dónde pueden variar las, los límites de velocidad? En zonas densamente pobladas, cuando la visibilidad está reducida por mal tiempo o escasa iluminación, al aproximarse una cima o cuesta, al aproximarse una curva. En caminos, al conducir por un camino angosto y sinuoso, cuando exista riesgo de quedar cegado por los cambios de iluminación, o al cruzarse con otro vehículo en una carretera estrecha, cuando el pavimento está resbaladizo, cuando se acerque a un vehículo de la colectiva o de transporte escolar que se haya detenido, cuando se aproxime, se aproxime a niños que estén en la calzada o cerca de ella, en especial cuando se acerque a plazas, juegos y juegos infantiles. Usted debe circular, debe reducir su velocidad a no más de 30 cuando circule por afuera de un colegio durante las horas de entrada y salida de clase, que esto es desde la mañana, por ejemplo, hasta pasado las 7 de la tarde, 8 de la tarde, ya obviamente en horarios, el horario hábil, ya ese es el horario que nosotros tenemos que pasar, obviamente respetar el tema de los 30 kilómetros por hora en zona de escuela, ya en horario hábil. Cuando se acerque a animales que caminan por la carretera o camino, al pasar por un lugar en el que se están llevando a cabo trabajos en la vía, al pasar por un lugar, un lugar en el que se haya producido un siniestro, usted debe reducir la velocidad a lo indicado en las señales mientras se encuentra en zona de trabajos calmado. ¡Bum! De tránsito calmado, disculpe. Y hay acá también algunas otras reglas sobre la velocidad. Una velocidad adecuada significa que usted, en situaciones arriesgadas, va lo suficientemente lento como para poder dar preferencia a otros, aunque las normas no se lo exijan. Usted nunca debería chocar, ya eso es clave. Nadie debe chocar, ya y siempre, un, como les digo yo, un buen conductor es el que es capaz de evitar un accidente. Entonces, nosotros, yo veo que está más o menos peligroso, pues no sé, porque hay mucha gente o algo, obviamente, aunque no la señal no indique, yo voy a bajar la velocidad, ¿cierto? Y dice, peligros ocultos, usted tiene que poder detenerse ante cualquier obstáculo imaginable. Como conductor, cuente siempre con que puede haber alguien o algo detrás de un auto estacionado. Ya esto es clave, por ejemplo, cuando uno de repente va caminando, o sea, va, va, va en el vehículo, y hay vehículos estacionados, siempre atento, que no vaya a salir un niño corriendo por ahí, siempre cerca de ferias libres, por ejemplo, siempre hay que bajar la velocidad la gente aparece detrás de los vehículos y nosotros no los vemos sobre todo los niños que son de baja estatura no los vamos a ver detrás de un vehículo detrás de un arbusto después de una curva está esté en capacidad esta es una capacidad que hay que entrenar eso, a eso se refiere y estar conscientes de nuestras limitaciones ya y aquí está lo que me había preguntado hace un rato una amiga el tema de encuentros y adelantamientos ya por aquí está la diferencia El adelantamiento. ¿Cuál es el adelantamiento? Es la maniobra que uno realiza traspasando el eje de la calzada. ¿Ya? Cuando uno traspasa el eje de la calzada, eso es un adelantamiento. ¿Ya? Para pasar al otro vehículo. Yo, por ejemplo, el auto verde para situarse frente al auto este auto que está acá como medio rojo traspasa el eje de la calzada. Queda contra el tránsito para pasar al otro vehículo. Y un sobrepaso, yo donde podría hacer un sobrepaso en una autopista, por ejemplo, de dos o más, o más pistas por sentido, Pasa a otro vehículo en el mismo sentido del tránsito. Eso sería la diferencia de adelantamiento y sobrepaso. ¿Ya? Y aquí nos habla un poquito de recomendaciones para adelantar. Sabemos que el adelantamiento es una maniobra bien peligrosa, ¿cierto? Mirar lejos hacia adelante y prepararse. Mirar los espejos retrovisores hacia atrás, sobre su hombro. <coughs> Espero que le haya quedado claro, Macarena, la diferencia de una y otra. Ya, si no me pregunta nomás. Pero, claro, cuando yo adelanto, traspaso el eje de la calzada, quedo contra el tránsito. Por eso es más peligroso siempre un adelantamiento. Un sobrepaso se hace en el mismo sentido del tránsito. ¿Ya? Sobre todo adelantar una, un vehículo de gran tamaño es, es, es muy peligroso porque el vehículo de gran tamaño me va a tapar más el espacio hacia adelante, la vista. ¿Ya? Si yo me paro detrás de un camión grande, una micro, un bus, por ejemplo, me, me va a tapar la vista hacia adelante, entonces va a ser más peligroso realizar el adelantamiento y tengo que tener más distancia con él para poder ver. Ya, y saber que es más riesgoso porque un vehículo va a ser de gran tamaño me va a costar, no voy a demorar más en adelantarlo ahí está la, la diferencia de adelantar sobrepasar, dice la maniobra consiste en adelantar un vehículo por la vía de dos o más pistas con el mismo sentido, ya eso es sobrepasar se denomina sobrepasar ya, es decir, al realizar la maniobra usted no transita por una pista en sentido contrario. Nunca adelante ni sobrepase por la verma. Ya, y vamos a hablar un poquito acá del estacionamiento y detención. Nunca, nunca estacione ni se detenga donde su vehículo constituya un riesgo o un peligro para los demás. Siempre utilice lugares habilitados para estacionar. Debe estacionar en el lado derecho de la calzada y en, en el sentido del tránsito. Ya, a menos que haya una señalización que lo permita, como esta azul. Si esta señalización azul está a la izquierda, quiere decir que yo me puedo estacionar a la izquierda. Eso se da de forma excepcional. Ya, debe estacionar paralelo a no más de 30 centímetros de la cuneta y una distancia mínima de 60 centímetros de otro vehículo estacionado. Ya, esto es importante también. Es muy probable que aparezca este tipo de pregunta. Si estacionamos paralelo a la cuneta, debemos tener no más de 30 centímetros de la cuneta de separación. ¿Ya? Es como máximo 30 centímetros. Y entre los vehículos, mínimo 60 centímetros. ¿Ya? Estacione completamente su vehículo sobre la verma en caminos y vías rurales, donde se pueda, obviamente. Cuando no exista verma, estacione siempre al lado derecho, lo más posible, a la cuneta. Señales que regulan el estacionamiento de tensión. Por ejemplo, esta señal indica que no puedo estacionar ni detenerme. ¿Ya? en el lugar en que esté puesta. O sea, no debo estacionar ni detenerme ni siquiera para tomar pasajero. Acá dice que yo no me puedo estacionar. ¿Ya? Quizás sí podría hacer una detención para tomar un pasajero o algo, pero nunca en el estacionamiento. Esta señal es la que habilita el estacionamiento. ¿Ya? Y esta es una señal de prohibición para estacionar, pero puede ser aplicable en determinados vehículos de personas con discapacidad, pertenecientes a una embajada, etc. ¿Ya? Es una señal de excepción. Por ejemplo, si yo me encuentro con esta señal en un lugar y no hay otro estacionamiento, yo podría utilizarla siempre y cuando no me baje del vehículo. ¿ya? Y en caso de que llegue una persona que goce de este, del, del uso de esta señal, debería retirarme inmediatamente. ¿ya? Así que esa sería como la, la excepción de, de este estacionamiento. Lugares donde está prohibido estacionar y detenerse, donde las señales oficiales lo prohíban, las veredas, aceras, pasos peatonales, ya nunca puedo estacionarme yo en una vereda ni en un paso peatonal, en doble fila tampoco, a los lados, sobre o entre los refugios para peatones, platabandas o bandejones, achurados tampoco, dentro de un cruce, al costado o al lado opuesto de cualquier obstrucción de tránsito, excavación o trabajos en la calzada, en ciclovías, en puentes, túneles, estructuras elevadas o pasos bajo nivel y sobre nivel en las calzadas o bermas de caminos públicos de dos o más pistas de circulación en el mismo sentido. Además, no debemos estacionarnos a cinco metros de un grifo, diez metros de la entrada de un cuartel de bomberos, postas, primeros auxilios y hospitales, veinte metros de un cruce ferroviario a nivel, menos de quince metros de la puerta de la entrada de recintos militares, policiales o gendarmería, menos de diez metros de una esquina, Claro que me comentaron hace, lo que me preguntaron hace un rato por lo menos 10 metros de una esquina menos de 20 metros de una señal que indique la parada de locomoción colectiva menos de 3 metros de una puerta de una iglesia establecimientos educacionales, hoteles y salas de espectáculos, entretenimientos durante las horas de afluencia de público menos de 10 metros de una señal se da el paso, pare señales de advertencia de peligro tales como escuela, puente angosto y curva donde exista línea amarilla continua pintada a lo largo de la solera tampoco me puedo estacionar y frente a puertas de garaje, de casas particulares o de establecimientos comerciales. Al estacionar, no olvide detener el motor, dejar el vehículo enganchado y con freno y mano puesto, sacar la llave del contacto, mirar hacia atrás antes de abrir la puerta, asegurándose de que no forzará a nadie o desviar, desviarse bruscamente, dejar el vehículo cerrado con llave, que no dejar niños pequeños ni animales dentro del vehículo, y en vías con cierta inclinación, dejar las ruedas giradas hacia la cuneta, o hacia el centro de la calzada según se trate de bajada o subida, respectivamente. De modo que si el vehículo comienza a rodar, se ha detenido. Si yo estoy en bajada, dejo las, las ruedas hacia la, hacia, la, hacia la solera, ¿cierto? Y si estoy en subida, dejo las ruedas giradas hacia el eje de la calzada. Dice, estacionamiento de noche, en lugares con poca visibilidad, procure ser visto por otros usuarios, para ello utilice todo momento sus luces de estacionamiento. ¿Ya? Por eso le comentaba yo hace un rato que si usted se va a estacionar de noche en lugares de poca visibilidad, procure ser visto por otros usuarios de la vía y utilice en todo momento sus luces de estacionamiento, estacionamiento por emergencia. Si, producto de alguna falla del vehículo o alguna situación de emergencia, debe estacionar en un lugar no, no autorizado, instale correctamente en la vía dispositivos reflectantes de emergencia, el triángulo, ¿cierto? Mantenga ubicadas sus luces de advertencia de peligro activadas. Y si desciende el vehículo, utilice el chaleco reflectante. Y aquí hablamos un poquito del retroceso. No debe conducir marcha atrás a menos que ello sea imprescindible. Y solo en los siguientes casos. Para mantener la libre circulación, para incorporarse a la circulación o para estacionarse. Ya, por ejemplo, si yo estoy estacionado, obviamente, en algún lugar. Y quiero nuevamente incorporarme a la circulación y yo me estacioné de punta, por así decirlo. Tengo que salir en reversa, obviamente, por obligación, ya para estacionarme también o para mantener la libre circulación. Sin embargo, no debe retroceder en un cruce aunque haya traspasado la línea de detención. Si usted llegó a un cruce y traspasó la línea de detención, no debe retroceder a menos que reciba la indicación expresa de un carabinero. Debe tener mucho cuidado al retroceder, verificando que no haya un niño o un obstáculo detrás. No se confíe de los espejos, siempre retroceda con precaución, atento a cualquier indicación de riesgo, incluso sonoras, ya que le toquen la bocina o algo así. Por ello es aconsejable no utilizar este, en este momento la radio del vehículo a un alto volumen. Ya en los vehículos nuevos, por ejemplo, nosotros cuando seleccionamos la reversa, la radio se apaga, ya o se baja el volumen automáticamente. Si no, háganlo ustedes mismos. Ya acá habla un poquito de los cruces ferroviarios, respete siempre la señalización de los cruces ferroviarios, deténgase siempre, aunque crea que no viene el tren, siempre tome el tiempo, mire en ambas direcciones y escuche antes de cruzar. Ya baje la radio su vehículo. Recordemos que un tren que marcha a 100 km por hora necesitará entre 800 metros hasta un kilómetro para detenerse. Ya en este caso en los cruces ferroviarios, toda la responsabilidad está en los conductores del vehículo. Ya, el tren siempre va a tener la preferencia y no puede tenerse a tiempo, así que tenganlo, tomen en cuenta siempre eso. ¿ya? Y nunca pase un cruce ferroviario si no dispone del espacio suficiente hacia el otro lado, las vías férreas. Ya. Nunca se detengan en cruce o justo detrás de este, ni estaciones a 20 metros de él. Tampoco adelante a otro vehículo que cruce ni a menos de 200 metros. Si su vehículo se descompone en un cruce ferroviario, haga salir a todas las personas, si es posible, mueva el vehículo y saque lo de las vías. ¿ya? Y si no es posible, salgan. Ya no podemos hacer más, así que ahí nos hacemos hacia atrás, dejamos la autora. Ya, y acá, por ejemplo, hay un video explicativo de lo que vimos hoy día. Lo que, la, el, el módulo de hoy es bastante largo. Ya es que tra lo traté de resumir, de ver las partes más importantes, pero como siempre les digo, ustedes pueden volver a leerlo, obviamente, ver los videos, que es lo, lo ideal. Y volver a revisarlo de nuevo. La, la, el tema del día es bastante largo. ¿ya? Entonces tiene mucha información súper importante. Entonces ustedes pueden volver a hacer este mismo tema, esta misma lectura. Y también pueden practicar test de solamente de este tema. Se van acá al recuadro. Pueden leer el tema o practicar test de este tema. ¿ya? O de aprendizaje. Y van a aparecerle solamente preguntas de este tema. ¿Ya? Así que ahí pueden realizar test de este tema que es bastante complejo, como les digo. Así que los dejo invitados ahí para que puedan realizar test de ese tema y seguir leyendo el tema que revisamos realiz hoy. ¿Ya? Estaríamos terminando la clase del día de hoy. Espero que tengan todos ustedes muy buen día. Dice Isabel: profe, no me queda claro lo de adelantar y sobrepasar. Ya a ver. Es súper es super simple. Yo para cuando adelanto, traspaso el eje de la calzada. Ya traspaso el eje de la calzada. ¿Qué quiere decir? Que quedo contra el tránsito para sobrepasar el vehículo que está delante mío, para pasarlo, para ponerme delante de él, voy a quedar contra el tránsito en algún momento porque sobrepaso el eje de la calzada. Ya, eso es adelantamiento. Y un sobrepaso es ponerme delante de otro vehículo en el mismo sentido del tránsito. Por ejemplo, en una autopista ...que tiene tres pistas por, por sentido... ...ahí yo hago sobrepaso solamente... ...no adelanto... ...¿ya? ¿por qué? porque no hay un eje calzado... ...el cual sobrepasar, yo voy a... ...para pasarlo voy a ir siempre en el mismo sentido el tránsito... ...¿ya? ...es simple... ...para hacer un adelantamiento... ...yo sobrepaso el eje calzado... ...¿ya? ...y espero que les quede claro... ...sigan... Eh, eh, ...como les digo, leyendo el tema... ...hagan los, los tests y los que van a rendir el examen esta semana... Les deseo suerte, sigan estudiando, hagan todos los test posibles y nos vemos mañana en la siguiente clase.